A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love, I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope, something about you. Dicen mis amigos de Sobre el Mundo, Kike Martínez con ustedes. El día de hoy tenemos un video, yo creo que ni nosotros lo esperábamos. Bueno, pues no, realmente no. Digo, esto de la cuarentena se está poniendo pues realmente serio, como ya lo hemos comentado. No tiene mucho caso hablar de nuevo de ello, pero está más bien alargándose el periodo y eso sí es todavía un poco más serio, preocupante, etcétera, etcétera. Entonces decidimos hacernos de algo que vendimos hace algún tiempo para pues solventar gastos de algunas compras y cosas así. Y nos hicimos de nuevo de un Nintendo Switch, muchachos, que aquí tenemos. Nomás que vamos primero a pasarle un poco de Lysol en este trapito para pues estar seguros y estar más tranquilos de que lo vamos a limpiar, desinfectar y todo el rollo. Igual vamos a lavarnos las manos, ya saben los cuidados, etcétera, etcétera. Pero sí, lo voy a hacer aquí en el suelo. Cambiamos la cámara y en un momento continuamos. Listo, muchachos. Ya le dimos una buena desinfectada a la bolsa y a la caja del Nintendo Switch. Y sí, les decía, es un poco, digo, tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo que estamos realizando en estas fechas. Luego mi navaja, compa. Entonces les decía, gracias a Dios tenemos mucho trabajo que hacer, pero también todos necesitamos un leve descanso y realmente quisimos invertir en un Nintendo Switch porque somos ultra fanáticos del Animal Crossing. ¿Para qué les voy a hacer de chivo los tamales? Soy ultra fanático. Y cuando vendimos el Nintendo Switch que teníamos anteriormente, nos acordamos unos meses después. Y así como que un día después de nuestro cumpleaños salía el Animal Crossing. Y así como que, ¿cómo estás, soquete? Y como les digo, el Nintendo Switch, qué bonito. Quieren ver un unboxing, lo tenemos desde el primer día. Tenemos un unboxing de Nintendo Switch allá por 1900, por el 2017, ¿verdad? Si no me equivoco, fue el 2017. Ah, qué buen año ese, cuando se estrenaba el Super Mario Odyssey y el bellísimo, increíble Zelda Breath of the Wild. Qué juegazo, ¿no? Híjole, los que han tenido la fortuna de jugarlo saben que es la mamá de los pollitos. Van a pensar que iba a decir algo malo. Ay, hijo de la canción, pues no. Entonces, pues sí, muchachos, nos decidimos por eso. Además, vienen juegos muy geniales. A nosotros somos ultra fanáticos de, ¿saben qué? De los Bioshock original, el 2 y el Infinite son una manchada, son una obra de arte increíble, nos gusta muchísimo. Y vienen a este próximo 29 de mayo, ¿ah? Sí, dime que sí, can. El 29 de mayo llega la colección completa de Bioshock, o los pueden comprar por separado, al menos el 1 y el 2. El Infinite sí tiene que ser, creo que con la colección. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Entonces, sí, le dimos en la maíz un poquito al cochinito, pero sabemos que es una buena compra. Digo, pues es el Nintendo Switch, muchachos. Y es la nueva versión, la versión 1.1,
que tiene un procesador distinto y por ende hace que la batería rinda aproximadamente una hora y media, de una hora y media a tres horas más, si no me equivoco. Es una postproducción, me va a decir ¡cállese! Que así no era. Pero pues sí, muchachos, ya era tiempo. Entonces queríamos darles una mini unboxing de Nintendo Switch, porque pues sí, realmente nos hace falta un poco de desestrés. Digo, también tenemos el Oculus, pero ahí más bien lo usamos para el ejercicio. Ya próximamente verán un video, si no es que ya lo vieron, el Beat Saber y un juego de box que está cañoncísimo. O sea, está bien, bien cansado y realmente te activa el cardio pero grueso. Y ahí es donde me di cuenta, Dios de mi vida, ando muy falto de condición. Está padrísimo. En 15, 10 minutos ya estoy así como si me hubiera metido a la regadera 5 minutos, en serio, así de sudor, pero chido. También les tendremos próximamente video de ese juego. Está muy padre, es un simulador de boxeo. Muy, muy genial. Entonces, Quique Martínez con ustedes. Ya saben, esto es Facebook haciendo sobre el mundo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Quédense en casa, por favor. ¿Para qué los aburrimos con lo mismo? Para darles las razones y eso, ¿no? Ya hay videos para eso, muchachos. Cuídense mucho. Guárdense mucho. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.